¡Vuela! Vale. ¿Qué tengo aquí? Vale. Ahora, tío, me acuerdo cuando jugué yo este juego, que fue full TP. Y me he dado cuenta de que me he perdido muchas cosas, tío. Ahora estoy con la norma esta de solo hago TP, que también es la norma que uso en los Fallout. Solo TPeo para vender, para vaciar un poco el inventario. Y me doy cuenta la de cosas aleatorias que me he perdido por estar TPeando todo el rato. O sea, me he perdido un montón de cosas. Porque el mapa no es tan grande como parece, ¿eh? O sea, el mapa parece puto inmenso, pero no es tan grande. Porque de aquí a aquí no tardé tanto. Vale. Ahora lo que me molaría es tener el... Porque hay un... una conjuración que no me acuerdo cómo era. No quiero que me lo digas, ¿vale? Por si acaso. Que era la de... Dejémoslo en un caballo. Porque yo soy muy propenso a perder el caballo. Pues hay una invocación que puedes hacer, ¿vale? Que te trae un tipo de caballo. Dejémosla ahí. Ya sabes lo que... sí. Sí. No de mucho detalle porque... Hay muchas cosas que no me acuerdo y prefiero revivir como si fuese totalmente nuevo. Pero hay cosas que sí que me acuerdo. Aunque tiene pinta que tiene que ser por esta zona. Con lo cual nos va a faltar un montón. ¿Por esta zona o por esta zona? Tarde o temprano lo vamos a encontrar, eso está claro. ¡Zorro! Dame tu piel. Tarde o temprano lo vamos a encontrar porque... Quiero decir... dudo conseguir hacer todo, pero vamos a hacer casi todo. En verdad. Oye, ¿y ahora que estamos en la... Legión del Imperio? Si vamos al campamento de... esta gente...
nos atacarán, ¿no? ¿O no? Me da curiosidad, vamos a mirar. O es como... Es que no me acuerdo si tiene la mecánica del Fallout. En plan... Que depende solo de la ropa, más que de otra cosa. What? A ver. Vale, es aquí abajo. Me tomaré eso como un... Los soldados de la legión resplandecen como la nieve recién caída y rechinan como si fueran gallinas. Vale, si vienen a... Vale, si lo que quieres es apartar, lo logras. Apártate. Esto no te concierne. Echa un vistazo. ¡Quémalo! ¡Quema al vampiro! Y ya estaban tardando, ¿eh? La victoria. Te decía yo, digo... ¿No me vas a decir nada? Okay. Vamos a ver si Lobo ha estado ahí. Mira a ver si están descalzos. ¿Sabes por qué los dejo descalzos, no? Plan, a ver, no es nada lógico, simplemente es algo que me he percatado yo. Que es básicamente que... Hola. Que... Se encarece mucho el precio cuando es una bota y es súper ligera, con lo cual me llevo todas las botas. Como puedo llevar 475 kilos, ¿vale? ¡Fus!
Estás interfiriendo con asuntos oficiales de los Thalmor. ¿Qué estás haciendo? Llevo a este hombre para que lo interroguen. ¿Qué ha hecho? Conoce un culto dedicado a Thanos. Nos dirá lo que necesitamos saber o morirá. La elección es suya. Ahora, fuera de mi camino. Vale. ¿No te preocupa tener una familia en estos tiempos difíciles? Por supuesto. Cada noche rezo para que no nos visite un dragón o no aparezcan dos ejércitos para disputarse el puente. ¿Preocupar, me dices? La verdad es que me aterroriza, pero he de mantenerme firme por mi mujer y mis hijos. ¿Has hablado con la gente que pasaba por el pueblo? Tanto los imperiales como los capas de la tormenta han estado explorando el puente y las tierras de alrededor. Se alojaron en la posada, pero no pagaron. Dicen que los soldados no han de pagar porque ya se juegan la vida para protegernos. Y eso no es todo. Se llevaron un montón de madera y uno intentó aprovecharse de mi hija. Creen que pueden hacer todo lo que quieren. ¿Has dicho que venías de Marcas? Soy huérfano y crecí en las calles de Marca. Y también habría muerto allí de no ser por el buen corazón de un viejo guerrero llamado Logrov, el encorvado. Logrov me sacó de allí y me dio dinero suficiente para salir de la ciudad. Seguí el río Karth hacia el norte hasta llegar allí. Cuando conocí a Michelle, supe que este era el lugar al que pertenecía. Creo que eso es todo, la verdad. Buenos días. ¿Has conocido a mi marido? Bueno, no te molestes, es un borracho. ¿Bebe mucho? Me prometió. Me juró por sus antepasados que dejaría el agua miel. ¿Y qué descubro? Que ha estado escondiendo bebida en una cueva que hay cerca. Hasta tiene unos lobos vigilándola. Te juro que debería cortarle la lengua. Con eso se acabaría todo. ¿Podría conseguirte el alijo de tu marido? Si quieres intentarlo, pero yo en tu lugar afilaría la daga, solo por si acaso. Puedes quedarte con toda la bebida que quieras, pero tráeme la botella de agua miel aliento de dragón. Es su favorita, así que sé que tiene una. ¿Te molesta que haya guardias aquí? No. Doy la bienvenida abiertamente a todos los extranjeros que no tienen razón alguna para ocuparse de nosotros. Por supuesto que sí. Seguro que es solo cuestión de tiempo que nos dejen sin aserradero en nombre de su maldita guerra. Cuando nos queramos dar cuenta, habrá más guardias y también nos habrán dejado sin casas. Esto solo acaba de empezar. Escucha lo que te digo. ¿Tu familia es la dueña del aserradero? Mi marido es el dueño, pero por poco tiempo. Retrasado en los pagos de su préstamo, pero se debe todo el dinero como si le diera igual. Ahora estamos endeudados hasta las cejas, sin dinero y a punto de perder nuestra única fuente de ingresos. De acuerdo. No vayas trasteando con las cerraduras de la gente o vamos a tener un problema de verdad. Pronto, casi puedo saborearlo. Respeta la ley y no tendrás ningún problema en Puente del Dragón. Tengo que hacer entregas importantes. No tengo tiempo para cháchara. Soy Faida. Llevo la posada. Buenos días. Te recomiendo no enfadar a Tasio. Algún día espero regentar mi propia posada. Maldito rebelde, capas de la tormenta. De todas maneras, ¿qué pintan los magos del colegio en un lugar como Sarta? Es lugar para los muertos de los nórdicos. Vale, un puesto de avanzada. ¿Ciudadano? ¿Ciudadano? Estoy muy seguro de que te has equivocado de edificio. Bueno, pues nada.
Vale, vamos a ir de nuevo a Soledad. Y ya en Soledad terminamos esta misión. Vale. Este buen detalle que no se apague nunca eso. Iba a subir, pero creo que no tengo que subir. No, ¿ves? Ahí está. Vale. ¿Puedes darle algo de oro a un veterano? ¿Te sobra un septim? Sí, oh, toma. Gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. ¿Realmente estuviste en el ejército? ¿Qué? ¿Ves a un hombre caído en desgracia y ya das por hecho que siempre ha estado así? Estuve allí y combatí en la Gran Guerra. Estuve en el campo de batalla de Yunque, pero cuando caí herido me abandonaron a mi suerte. ¿Lo entiendes? Me abandonaron para que me desangrara allí. No fui yo el que dejó el ejército. Tranqui. Es mejor que me dejes en paz.